investigación y la colaboración de la empresa y nosotros como capitanes a bordo de las embarcaciones para encontrar materiales biodegradables para sacar de circulación toda la basura que ya es vista como basura, los plantados, que son de redes, flotantes, de PVC, etc. Entonces, tratar de sacar todo eso que hoy en día realmente es una basura, poner los plantados biodegradables, como de capulla o de abacate. Todos los buques estarían todos, a nivel de todo el Ecuador, o en todo el mundo, que se estén pensando para poder conservar la naturaleza de la empresa. A eso queremos llegar. El mucho favorable es que tiene capacidad de no enmayante y no contamina el mar. Se forman las famosas islas de basura, que son las que hay ahora. Y porque ya se vienen las regulaciones en sí, hay que seguir pescando de alguna manera. Hay que probar que eso pasa. Capacitaciones que nos refuerzan lo que son las buenas prácticas que nosotros las realizamos afuera.